Hola a todos, bienvenidos como siempre al Rinconcito Creativo. Ya tenía ganas de volver a decir esto porque, como se habrán dado cuenta, llevaba un tiempito sin grabar vídeos, pero como ya les he comentado en otras ocasiones, a veces no tengo mucho tiempo de grabar, entonces lo hago cuando puedo. Y ya la verdad es que tenía muchas ganas de volver. Y más ahora que se acerca la Navidad y que ya tengo ganas de enseñarles las compritas navideñas y los tutoriales de Navidad. Las compras que les voy a enseñar hoy, la mayoría pues son para decorar, para el árbol o para hacer otro tipo de cosas o para hacer alguna manualidad. Entonces lo primero que compré fue en Leroy Merlin hace 2 semanitas o algo así. En la Orotava compré las 2 cositas que les voy a enseñar ahora. En primer lugar, esta estrella que me pareció muy bonita, muy fina para poner en el árbol. Tiene tonos blancos y también un toquito de plateado. Tiene la formita aquí para poner en la rama y quedaría así. La verdad que me pareció preciosa. El precio aquí lo tiene marcado, $6.50, y como les digo, pues fue en Leroy Merlin. La segunda cosa que traje del Leroy Merlin es lo que más me ha gustado, porque es una preciosidad. No sé si ya se los he dicho otras veces que a mí me encantan los osos. Y encima, además de ser un oso, tiene la carita que a mí me gusta en los osos. Es blanco, polar, y es una monadita. Me parece precioso. Vale 2,50 €. Una figurita para decorar. Esta goma Eva, que la compré para hacer manualidades, es blanca con purpurina, pero es la que ya les he comentado en otras ocasiones que está no hecha purpurina, porque la compro en una mercería y justamente esta es un poquito más cara que a lo mejor las que consiguen en los bazares, pero tiene un grosor bueno y no echa nada en absoluto de purpurina. Lo siguiente que compré lo compré en Ikea y es una cosita que es para decoración, pero yo lo voy a utilizar para decoración navideña. Esta alfombra de aquí, que seguramente la habrán visto un montón de veces en muchos canales de YouTube, porque son muy socorridas para decoración. Son unas alfombras de imitación de piel de oveja, son sintéticas. Y la verdad es que le dan un aspecto cálido a la casa cuando la pones, da sensación de acogedora, o al menos a mí me lo parece. Y están aproximadamente a cerca de 10 euros, 9,90 y algo. Y la verdad es que son una gozada porque son súper suaves, como tienen un color clarito, pegan en cualquier lado. Continuando después, otro día fui al Leroy Merlin, el de la Laguna, y traje 2 juegos de luces. Pero esta vez en un tono diferente al de otras veces. En alguno de los vídeos de Navidad del año pasado yo les había enseñado las luces que había comprado, que eran las típicas de colores, pero estas son diferentes porque este año quería hacer el árbol con un toque totalmente distinto a los años anteriores. Son luces LEDs, vienen 5 metros en cada caja. La luz es blanca. Después, cuando apague las luces, se las enseño para que vean cómo queda. Y por dentro son así. La diferencia con respecto a las de otros años, que las de otros años tienen el hilo en color verde oscuro y esta lo tiene en color plateado, de manera que luego, si se ve un poquito del cable, pues va a parecer un poquito como si fuera una guirnalda decorativa, porque parece un hilo plateado. Entonces me parece que puede quedar bastante bonito. Cuando las probé, me encantaron. Creo que puedo conseguir el efecto que quería. Así que, como les digo, esto creo que valía cada caja sobre 13 euros. Otra cosita que traje del Leroy Merlin que nos gustó mucho fue este ratoncito. Es un ratón de fieltro en tonos grises y ataviado así un poquito en plan estilo navideño. Tiene su gorrito en su bufanda y es un precio de 2 euros con algo. Creo que era 2,50, no estoy segura, pero nos pareció muy simpático. Y también estaba uno muy parecido con una bola aquí que parecía un cascabel. Pero como ven, está muy simpático. Y ahora les voy a enseñar 2 cositas o 3 de bazar. Como voy a hacer este año el árbol con tonos bastante blancos, pues traje unas bolitas que encontré, tamaño mediano, y son blancas con purpurina. Cuestan 85 céntimos. En cualquier bazar las pueden encontrar, o las tiendas de regalitos también las tienen. Y a continuación,
estos palitos de madera. Madera en color gris, así un poquito desgastado. Y luego tenían estas en agua marina, que al final yo sé que el gris a lo mejor se puede utilizar más, es más combinable con todo, pero el agua marina, la verdad es que es un color precioso. Esto costaba 1,90€ cada paquete. Tienen 24 varas. Entonces esto nos puede servir para hacer nuestra decoración de Navidad. Entonces, como les digo, estas tres cositas son de bazar. Por último, ya les voy a enseñar lo más que me gustó, aparte del osito que les dije antes, que son todas las bolas de Navidad que este año voy a emplear. Este año, como les decía, quería hacer el árbol con un toque diferente. Entonces he cambiado totalmente los colores. El año pasado tenía las luces de muchos colores y los adornos en color rojo, dorado y plata. Este año quiero que tenga esa tonalidad más blanquita, que parezca el efecto nieve. Entonces quiero tonos un poquito más suaves, más delicados, hacer un árbol más finito. Entonces, cuando vi en el campo estas bolas, me encantaron. No tienen muy buena calidad para el precio que tiene cada una, porque cada una sale 1,25€. Si se fijan, tiene algunos desperfectos, pero es que me pareció el color tan bonito. Además, yo andaba buscando bolas rosas y no encontraba, y estas son las únicas que encontré que no fueran fucsia. Entonces me parecieron muy delicadas, tienen su cordoncito plateado. Bueno, aquí les enseño dos, pero traje varias en color rosa. Una igual, que traje un par de ellas, no solo una, pero para no enseñárselas todas, en color blanco. Como les dije, aquí se ve un poquito el pegoste de la silicona, pero bueno, eso yo lo puedo quitar. Y luego, para darle un toquito de color totalmente diferente, y es un color que a mí me encanta, he traído estas de aquí, en tono agua marina. Además, para un árbol de Navidad, pues un color totalmente diferente, no es de los habituales. Entonces, si se fijan, miren qué combinación tan bonita. Me parecieron preciosas. Como les digo, son compradas en el campo y creo que costaban 1,25€ cada una. Traje muchas, unas cuantas de estas, y el resto del árbol ya lo completaré con otras cosas que voy a hacer. Y luego traje estas dos bolas de aquí. Vienen los personajes estos, el zorrito, que se ve mucho en scrap, el ciervo y el búho. Y luego el cordoncito, es como si fuera de cuerda, pues me da la sensación que le da un toque tierno al árbol de Navidad. Y para finalizar les voy a enseñar dos adornos diferentes, también para colgar en el árbol o en cualquier otra parte de la casa. Este zorrito de aquí, esto es un adorno que podemos colgar o bien del árbol, o bien de otra parte. Tiene el zorrito por un lado, un árbol de Navidad, copos de nieve, estrellitas y purpurina. Y luego estas cositas de madera por debajo. La verdad es que me pareció también precioso. El precio no lo recuerdo bien, creo que eran 2 euros y pico. Y en último lugar también está este otro que tiene el mismo formato, es muy parecido, pero con el dibujo diferente del búho. A mí me gusta más el zorrito, pero está también muy simpático. Entonces, pues salía creo que lo mismo que el otro. Así que estos son los adornos que este año voy a utilizar, aparte de otras cositas que les iré enseñando. Bueno, y así quedan encendidas nuestras luces. Imaginen alrededor del árbol cómo pueden quedar. Se puede poner así. Se puede ir cambiando más rápido, más lento. Nosotros podemos elegir con el mando la modalidad que más nos guste. Con esta luz de aquí, pues nos despedimos hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. Gracias por ver los vídeos, por comentar, por compartir cosas. Muchísimas gracias. Y les mando un fuerte beso, un abrazo y hasta la próxima.